Hola amigos del blog. Primero os quiero pedir perdón porque estoy experimentando con esto de los videoblogs y todavía, como podréis ver hoy, no estoy demasiado experimentado. Mi idea es ir combinando los blogs escritos con los blogs hablados de vídeo. Y para ello, pues estoy probando un programa que me permite utilizar varias cámaras mientras lo manejo todo yo. Ya os digo que esto es la primera aproximación y os pido perdón. Y la verdad es que hoy quería escribir, y al final he acabado hablando, sobre un tema que es una noticia que ha salido hace poquito en las noticias, que es esta. La noticia lo que nos dice es que en Reino Unido no van a operar ni a obesos ni a fumadores. Quiere decir que el motivo no es la eficiencia, eso es, no, no. El motivo es que para... digamos, para ajustarse al presupuesto que tienen debido a la gran bajada de presupuesto que tienen en la sanidad británica, han pensado que no se van a operar ni a los obesos ni a los fumadores, porque ¿por qué vas a gastar dinero operando a un obeso o a un fumador si sabes que, bueno, pues que tienes menos posibilidades de que salgan bien la operación? La verdad, a mí lo que me ha hecho pensar es que no es tanto el problema el planteamiento de la efectividad del tratamiento, sino el planteamiento económico que vemos en todas las noticias que lo han hecho. Aquí decimos, vemos en la Nueva España que nos dicen el objetivo de esta medida decretada por el Servicio Nacional de Salud es ahorrar gastos. A mí la verdad es que me ha preocupado bastante. Y esto, la verdad es que me ha preocupado bastante por un motivo. Y es que tenemos antecedentes terribles en la historia de situaciones en las que lo económico se impone sobre, podríamos decir, lo ético o lo humano y acaba llevándonos a, ¿no?, pues a situaciones terribles. Entonces, yo quería reflexionar también sobre una cuestión, y es que si no hay que gastar en un tratamiento con una persona obesa, ¿por qué vamos a tratar o a gastar en un tratamiento con una persona que tiene 85 años o 90 años y que quizá ese tratamiento no le haga vivir mucho más? Es un tema de debate, pero el miedo es que tenemos una historia y en esa historia hemos visto cosas que han pasado terribles. Aquí os quiero enseñar un póster de la Alemania nazi. Esto está en Alemania en la izquierda, en la derecha dice 60.000 marcos del Reich es lo que esta persona que sufre defectos hereditarios cuesta a la comunidad alemana durante toda su vida. Conciudadano, ese también es tu dinero. A ver, este es el tipo de reflexiones que hechas desde la Alemania nazi y hablando de personas discapacitadas, llevó a que mucha gente, entre ellos científicos y gente que en principio era respetable, justificasen lo que acabó siendo una masacre terrible. Lo que quiero decir es que el problema no está tanto en la reflexión en sí. El problema lo tenemos en que muchas veces estas reflexiones empiezan con un paso, otro paso, otro paso, y llegamos un momento al efecto tobogán, en el que no nos damos cuenta y podemos llegar a situaciones terribles. A ver, lo de los nazis, la verdad, acepto que es una discusión gruesa y acepto también que, bueno, que alguien puede decir que es incluso manipuladora. Pues sí, lo acepto. Pero no podía resistirme porque este póster siempre me ha, digamos, me ha apuñalado por dentro. ¿Por qué? Porque quien convenció o quien utilizó este póster, quien se sintió convencido por este póster, no era gente ignorante o gente en principio fanática, sino que fanatizó a gente que en principio era gente que me parece razonable. Volvamos al tema que a mí me interesa, que es el tema de las personas mayores, las residencias, etc. Si tenemos que aplicar criterios éticos cuando tenemos recursos limitados, pues uno tenemos que decir, bueno, un principio de justicia, tenemos que aplicar los recursos de una manera que sea igual en circunstancias parecidas y que no privilegie a alguien por unas circunstancias que no sea razonable. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tenemos muy pocos corazones disponibles para hacer un trasplante de corazón y tenemos muchas personas que lo están esperando, es lógico que utilicemos unos criterios entre los cuales podría estar a quien beneficiará por más tiempo. El problema es la generalización de los criterios. El problema sería, por ejemplo, decir que una persona a partir de determinada edad ya no puede utilizar
pues un tratamiento o ya no puede pues asistir a un hospital a que le hagan un tipo de operación o un tipo de, pues, ya digo, de tratamiento. Entonces, ¿cuál es el término medio? La verdad es que el término medio es lo más difícil de saber, pero querría explicar una pequeña historia que nos puede marcar hacia dónde van las cosas. Esa pequeña historia se llama Joan Riudavets, es este señor. Este señor vivió 113 años, en el momento en que murió era el español más viejo. Tiene una característica, cuando tenía 60 y pico le pusieron un marcapasos que necesitaba que se le fuese cambiando las pilas cada cierto tiempo y cada cambio de pila suponía una nueva operación. Pues este señor, uno de los cambios de pila que tuvo fue cuando tenía más de 100 años. Si hubiese habido un criterio que hubiese limitado por edad la operación de cambio de pila a este señor, pues se le hubiese quitado unos años de vida. Pero es que este señor vivió bien hasta casi el final. Mantenía la cabeza clara, hablaba y pregunto, ¿hubiese sido lógico quitarle esos años de vida? Pues yo creo que no. Pero, ¿y si en vez de haber tenido la cabeza clara y haber mantenido conversaciones hubiese tenido demencia? ¿Hubiese sido lógico entonces no haberle cambiado la pila? Estos son los temas que creo que hoy tenemos que afrontar. Porque todavía tenemos un 18% de personas de más de 65 años. Pero cuando lleguemos al 35%, quizá la presión económica sea tan bestia que lleguemos a utilizar criterios económicos por encima de lo que serían criterios éticos o racionales. Entonces, planteo la reflexión, digo, pues espero respuestas vuestras. Os vuelvo a pedir perdón porque esto quizá sea un poco chapucero, pero bueno, lo iremos probando. Vale, saludos.